Estamos aquí en Espolit 2021 Revive y Espolit ahora desde nuestra casa, plataforma de OBM Radio y Televisión, presenta este libro, Apasionadas por Dios, de la escritora Margarita María Cardona, una mujer llena del Espíritu Santo, guiada por Él para escribir este hermoso y apasionado libro para todas aquellas personas que son apasionados por Dios. Amén. Margarita, cuéntanos, cuéntanos de ti, eh, de dónde eres, a qué te dedicas y qué te inspiró a escribir este libro. Bueno, primero vengo de Colombia, soy de la ciudad de Cali. Quiero agradecerle primero a este medio de comunicación tan hermoso que es OBM Radio. Y darle las gracias por estar aquí con ustedes y cada persona que nos está escuchando en este momento, que podamos edificarle en la palabra de Dios y en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿De dónde resulta el nombre apasionada por Dios? Yo creo que todos tenemos pasión por algo. Y yo siento que cuando usted no tiene pasión es porque usted no ha encontrado como ese propósito o ese objetivo. Y Dios me hace escribir este libro en medio de la pandemia, en medio de adversidades, de miedos, de angustias. Ese acercamiento a la comunión con Dios, esa relación íntima, personal. Seas tú cristiano o no cristiano, Dios quiere que tú te acerques a tener esa intimidad con Él y esa comunión. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos a nuestro Padre y veamos a nuestro Padre Celestial manifestarse en nuestra vida de una manera poderosa, porque Amén. Él es el que nos ayuda en medio de los procesos, en medio de los problemas en medio de las adversidades. No quiere decir que estando con Dios no van a haber los problemas, pero van a ser mucho más fáciles y más llevaderos de la mano de Dios. Apasionadas por Dios. Estoy leyendo bien. Apasionadas. O sea, ¿te inspiró más el Espíritu Santo para que nos hables a nosotras las mujeres a través de este libro? Yo creo que... Las mujeres son muy apasionadas. Yo creo que nosotras somos más apasionadas. Yo no quiero decir que los hombres no sean apasionados, pero nosotras lo mostramos más y lo demostramos más wow. esa pasión por Dios, porque se nos refleja cuando hablamos de Dios en cualquier lugar, en cualquier sitio que nosotros estemos. Nosotros siempre hablamos del testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Somos más comunicativas que los hombres. Libre camino contigo. Es uno de los, ¿verdad? Capítulos que tenemos aquí. Libre camino contigo. ¿Y cuánto hace que tú te sentiste libre por primera vez en Cristo? Yo creo que el día que el Señor me hizo libre de toda amargura, de toda tristeza y de todo temor. Cuando tú realmente dejas todo lo atrás y confías en Dios. Ese día yo pienso que es el día que uno es libre. Cuando. Te quita todo temor, toda angustia, toda tristeza y qué vuelve lindo. tu lamento en gozo. Yo creo que ese es el día donde uno es totalmente feliz. Margarita, definitivamente, haciéndote las preguntas, sale del corazón lo apasionada que eres por el Señor. Qué lindo, qué lindo es que hayan seres aquí en la tierra que inspiren a las demás personas a ser apasionados. Apasionados por aquel que fue apasionado tanto. Que entregó su vida en la cruz del Calvario por pasión a ti y pasión a mí. Así Amén. Es. Dios te bendiga, mujer. Gracias. Esforzada, valiente y bendecimos tu, tu vida y ministerio. Que continúes cosechando, cosechando esas almas es. para traerlas a, al, al Cristo vivo. Amén. A Muchas gracias. Pies. La verdad que gracias. Nos pueden seguir por ¿Dónde, las redes donde sociales nos podemos conectar en Apasionadas con este por Dios en Facebook, en Instagram, en YouTube y también Margarita M. Cardona, eh, nos pueden llamar al 786-439-4505. Siempre estamos haciendo eventos para empoderar a las mujeres, no solo en la parte espiritual, sino financiera, lo cual en estos tiempos se necesita mucho de eso, de la parte financiera. Sí, Entonces queremos activarte, empoderarte para que rompas yugos de pobreza en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. De Jesús. Muchísimas gracias Margarita no, por gracias estar aquí y acompañarnos en esta entrevista en OBM Radio, OBM Radio Televisión. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. No te apartes, continuaremos aún con mucho más de este gran escenario, de esta gran plataforma como lo es Expolit 2021.